por ningún motivo confunda comprador con consumidor. Es un error grave de mercadeo. De eso nos va a hablar Camilo Herrera, que es el fundador de Radar, una firma muy importante de Latinoamérica en temas de estudios. ¿Qué tal, Camilo? Muy bien, Juan Carlos, aquí listos para empezar a desenredar uno de los pequeños problemas que se volvieron gigantescos en el mercadeo. Camilo, entonces empecemos por definir cada uno de ellos. ¿Qué es comprador y qué es consumidor? Un comprador y un consumidor son cosas distintas, pese a que sean la misma persona. ¿Qué significa esto? Cuando usted compra algo, no tiene la misma personalidad de cuando lo usa. Esto parece confuso, pero llevémosle un ejemplo sencillo. La mamá es la compradora de pañales, el bebé es el usuario de los pañales. Son dos cosas claramente distintas. Pero cuando usted compra una prenda de ropa o va a un restaurante y escoge qué quiere comer, su decisión de compra es completamente distinta a su decisión de consumo. Cuando usted compra un saco, cuando usted compra una camisa, las razones por las que las compró pueden ser el precio, el color, que le quede bien, la vendedora, la tienda, la marca, una cantidad de elementos propios de todo lo que llamamos trade o shopper marketing. Pero cuando va a usar la prenda, la decisión se refiere al momento de consumo, se refiere a la emotividad que le genera la prenda, la emoción que usted tiene ese día e incluso el vínculo emocional que ha logrado esa prenda con usted. Ahí es donde el mercadeo realmente nace. Camilo, ¿y cuál es el rol que juega la marca dentro de ese juego de consumidor y comprador? La marca, a diferencia de lo que pensamos, no es el logo. La marca es una promesa de valor que le hace una empresa a un consumidor de satisfacer su necesidad. Eso no se da en el momento de compra. Históricamente hemos llamado el momento cero el momento de compra, pese a que el momento cero de verdad es el momento en que el consumidor usa el producto y queda satisfecho en su necesidad, y ahí es cuando se vincula emocionalmente con la marca y se transforma con ella para poder seguir siendo su cliente en el futuro. Bueno, Camilo, ¿y cómo hacer mercadeo para el consumidor y mercadeo para ese comprador? O sea, ¿son diferentes? ¿Cómo funciona? Juan Carlos, son dos cosas diferentes. El mercadeo de comprador y de consumidor en el fondo es el mismo, porque el mercadeo es cumplir la promesa de satisfacción que le hacemos al consumidor. A nivel táctico es diferente, porque a nivel de compras tenemos que lograr que el producto, el empaque, el canal, la comunicación y la publicidad del producto sea lo suficientemente correcta y eficiente para que el comprador esté interesado en llevarle el producto al consumidor. Y cuando el producto está en el consumidor, en el momento de consumo, poder satisfacer de manera concreta lo que el consumidor quiere. Eso lo logro con un producto de alta calidad, educando al consumidor y sobre todo creando el entorno correcto para el consumo de ese producto. Camilo, Pobreza y Prejuicio, su último libro reciente que salió al mercado colombiano. ¿Qué van a encontrar los lectores ahí? El libro es un ejercicio académico interesante, es un ensayo con cifras. La idea es contar qué le pasó a Colombia en los últimos años en temas económicos, en temas de gasto de los hogares, en temas de cambios de consumidor y de comprador y sobre todo en temas de mercadeo. Pero no contándolo desde el punto de vista político, la emotividad que el país tiene en estos momentos. Es un tema diferente, es un tema de decir lo que pasó fue esto, lo que está pasando esto, lo que viene de frente es esto. Cómo tenemos que prepararnos y aprovechar las oportunidades que se están abriendo, que obviamente después de toda crisis vienen vientos muy fuertes que hacen que las economías se muevan mejor. Si los empresarios se preparan de manera correcta, las amas de casa se preparan de manera correcta, pueden coger ese viento a su favor y mejorar sus condiciones de calidad de vida y rentabilidad de las empresas de manera muy importante. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Mucho gusto. Este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.